Familia, bienvenido al canal. Soy Javi, está en RC programada y el verano Y el verano ya está apuntando. Ya tenemos, ya tenemos el verano por aquí. Eh, llama la atención porque este vídeo lo, lo grabemos, lo grabé con, con José y con, y con el primo Javi. Lo, lo grabamos hace ya unas cuantas de semanas y estamos en manga larga estamos en manga larga y hoy hoy sábado hoy sábado en mayo hoy que, que estamos estrenando el vídeo pues lo estamos volviendo a grabar porque hemos tenido un percance bueno he tenido un percance he tenido un percance y he perdido y he perdido vamos ahí, ahí detrás podéis ver el escenario de, de este este jueves estuvimos grabando estuvimos grabando el circuito mini crawler cómo se montaba Haciendo pruebas con los diferentes SX-24. En fin. Nos pegamos. Ahora grabando el vídeo. Nos pegamos ahora grabando el vídeo. Lo he perdido también. Eh, el de Sergio y su TLR en rosa chicle. Sergio. Mmm, lo he perdido también. He perdido... He perdido varios vídeos. He perdido 57 vídeos. ¿Vale? He perdido 57 vídeos de... De la, de la tarjeta de memoria. Porque me ha dado, me ha dado un fallo. Y, y no he podido recuperarlo. Eh, sigo intentándolo. Pero ya os digo que eso lo he perdido pero pero para siempre entonces me he llevado una irritación gorda esta mañana con con, con el problema que he tenido y, y bueno y he, eh, no me he quedado sin vídeos me he quedado sin vídeos para para grabarlo se ha salvado se ha salvado alguna cosita alguna cosita, por ejemplo, si tenemos el Losi 5 de, de uno de nuestros de uno de nuestros amigos con el motor 46 de los Nil Brothers, ese vídeo sí está si sí está ahí. Eh, vamos de Fernando, Fernando también en su TRX4, como lo tenemos aquí, que le tenemos que grabar el vídeo de cómo funciona el módulo Bluetooth, eh, vamos a volver a grabarlo, porque ese, ese está aquí. Pero hemos perdido el vídeo de, de Sergio, de su TLR. No obstante, ya le diremos a Sergio que, que nos mande algún vídeo que le, que le grabe a él y ya le pondré yo el audio, explicaré algunas cosillas por lo menos para que lo podáis ver, para que eso no, no se quede perdido, porque es una, una auténtica pena y la irritación que me he llevado de tantas horas de trabajo, pues ahora perdida. Pero bueno. Fuera ya de, de la irritación, vamos, vamos a liarnos, vamos a liarnos que, que el ya está aquí y se me está. Y se me está marcando ya el bikini. Se me está marcando ya el bikini y, y las ganas. Las ganas de agua. Y ahora, y ahora es el momento que llega el calor de, de meterse con las lanchas. Y qué mejor, qué mejor que la Sami Wake, pero en la versión V2. Esta lancha ya incluso la hemos mostrado eh, funcionando, la versión V1 de de Nuestro amigo Juan, que nos, nos la deja aquí en el pantano de cubillas para que hiciésemos el vídeo en la descripción, os pongo el enlace para que la veáis la versión V1. Que la verdad que ha cambiado bastantes cositas, bastantes cositas con la versión V2. Y vamos a y os la vamos a mostrar, pero, pero ahora mismo los colores sigue siendo lo mismo: blanco. Y negra, pero ha cambiado la decoración, ¿vale? La decoración ahora es como más moderna, como más agresiva, sobre todo la negra está muy chula, porque antes era como con los vinilos verdes, y ahora lo han metido rojo y amarillo, y está y está más agresiva, está. Está más molona. Aparte de eso, le cambian otras cositas más, pero venga, no, no, no lo cuento, lo hago. Venga, vamos a. Por aquí la tenemos. Por aquí la tenemos que nos trae. Detalle interesante, viene con, con grasa marina. Mira con grasa marina que ahora os contaré un percance que ha tenido uno. Pues bueno, pues no sé si ha seguido del canal o no, pero su, como él tiene una de la versión V1 y puso un comentario en el vídeo que teníamos de la V1, pues posiblemente Pues vea este vídeo, ¿vale? Así que, que si lo ves, si lo ve el vídeo, pues ahora comentaremos el problemilla que tú dices que, que le ha encontrado a que la ha encontrado a lancha, pero fijaos que viene con un bote de grasa marina para engrasar el eje. Ahora, hablamo, ahora, vamos a hablar de, ahora vamos a hablar de lo del eje. Trae también el soporte, ¿vale? Para que la podamos poner en la estantería y no y no esté la quilla pegando en el en el allí para que no esté volcán para que esté recta y además quede más, más exótica la emisora ya trae la SL3 vale trae la SL3 la SL3 es diferente a la BX2 que traía la anterior eh, es una emisora en un principio mejorada vale que tiene mejor cobertura tiene más tacto eh, la regulación sigue manteniendo el 50 75 y 100% pero no es la DX3 que le podemos meter el módulo Bluetooth, como por ejemplo a la Impulse, que la Impulse pues, podemos montarle toda la telemetría. Pero esta lleva la telemetría en la lancha, pero el receptor también la admite. Pero la emisora no admite montarle el módulo Bluetooth. O sea que no entiendo por qué no han hecho eso. Bueno, será para abaratar costos y ponerla y ponerla y que siga teniendo un precio contenido, porque el precio creo que lo han mantenido, que el precio no ha cambiado y que le mejores cosas al barco pero no le suban la manteca, pues tienes que saber que en algunas pues se tienen que limitar. En algunas se tienen que limitar. Voy a poner el trípode aquí para que, lo, para que lo... apoyemos sobre ella. ¿Verdad? que le quite el aquí. que se queda la antena. Se queda la antena trancada. Esto. Ahí está. Perfecto. ¡Qué ganas de verano! ¡Qué ganas de agua! ¡Qué ganas de agua! Es impresionante. Ya lo habéis visto en la intro con la musiquilla. Eh, impresionante impresionante la lancha la, el casco es el mismo misma medida mismo diseño todo igual solamente cambian los vinilos que por cierto están muy muy bien pegados vale son vinilos eh, resistentes al agua que es para lo que es y viene diseñada para ello los primeros cambios los primeros cambios que vemos pues fijado ahora tenemos dos, dos gomitas de silicona de refrigeración una va solamente para el variador para el esc y, y la otra va para el motor vale que va en una camisa de doble envolvente para refrigerarlo pues va independiente vale con lo que va a hacer que trabaje mucho más frío todo el tema de soporte todas estas piezas esto esto ha cambiado todo este diseño más similar a la impulse y además los trim vale los trim son ajustables ahora son regulables ahora son regulables para que podamos ajustar, pues, esta, yo creo que se llaman trim, ¿no? Así por lo menos es el nombre en inglés. Pues ya vienen con este, con este chasis y entonces ya son similares, aunque la, la Impulse lo lleva doble y esta lo lleva monofásico, pero ya los tenemos. Todo en aluminio, ¿vale? También la estabilizadora estas las tenemos en aluminio, toda la cogida, toda la, la cogida de la hélice la tenemos en aluminio, todo del timón es completamente, completamente en aluminio, el casco sigue siendo de plástico, ¿vale? De, de ABS, un plástico muy, muy duro y performa, ¿vale? Ahí no hay, ahí no hay fallo. Y luego aquí tenemos el tapón para purgarle el agua que se le meta adentro y no se la podemos sacar, lo tenemos ahí, y aquí tenemos la bodega inundable, ¿vale? Que es como hace el sistema de si la barca se no si la barca se nos se no vuelca, que también lo que hace es que cuando está la barca parada pues se va inundando poquito a poco y también se queda de lado, ¿vale? Eso es algo que es característico de la Sonic Wake por eso mismo, porque es la única forma que tiene de darse la vuelta. Una vez de que se sumerge, se sumerge y al hundirse ya la hélice toca otra vez en el agua y al tocar en el agua sale, ¿vale? Como ya os decía en la descripción tenéis el vídeo que lo podéis ver a mí eh, demostrando cómo funciona esta teoría, aunque en el vídeo de la intro la habéis visto un poquito, pero ahí podéis ver cómo se inundan las bodegas por aquí y por aquí vale todos estos agujeros esto se llena de agua se llena de agua y media lancha se llena de agua y dice bueno pues se le meterá el agua dentro no no se le mete el agua dentro porque eh, ahora veréis cómo está cómo está diseñada ahora veréis cómo está diseñada eso no, no se le mete el agua dentro ni por asomo ni por asomo porque lo que tiene es como una como una bodega como una bodega aquí veis Aquí la tenéis. Entonces, esta bodega, esto delimita, entonces el agua se le mete solo hasta aquí, ¿vale? Y todo esto se queda, que no le entra el agua ni a la electrónica, todos los barcos se les mete agua dentro. Eso es inevitable. Los barcos tenéis que tener controlado de que eso le entra agua, sí o sí. Nosotros, antes de entregarlo, antes de entregar los barcos, siempre lo reviso yo, lo reviso yo, y me aseguro de que por aquí, por esta junta, porque Nico, Nico que, que, eh, que le vendimos un Impulse y es súper aficionado, tiene también. Si queréis en la descripción, os pongo os pongo su, su TikTok para que también podáis entrar y seguirlo y ver sus lanchas, sus coches, sus cosas que lo enseña ahí en el TikTok. Pues bueno, o aquí a lo mejor lo estoy poniendo ahora pues en vez de la descripción, lo podéis leer ahí su TikTok y, 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 os, y os podéis suscribir y seguirlo, que es, que es un tío grande. Y además, pues le damos ánimo que el hombre está pasando ahora unos momentos complicados. Así que, Nico, un abrazo muy fuerte para la línea. Mira. Entonces Nico me lo comentó, me dijo: Javi, ha ah, llevado la impulse y probándola, porque él le hace esa prueba, yo no se lo hacía. Le mete agua, le mete agua a través de la gomita, le tapa el agujero y le mete agua a presión para ver si pierde por algún sitio. Porque, claro, eh, ¿cómo funcionan las lanchas para el que no lo conozcáis? Bueno, la lancha aquí en el timón, fijado, fijaos aquí en el timón, lleva esta protección, pues lleva estos agujeritos que lleva aquí, estos agujeritos que lleva aquí, cuando pasa el agua por ahí a La velocidad que va el timón, eso aunque es muy pequeñito el agujero, por ahí le entra. Además, esta forma de aquí, este pico que tiene aquí también es nuevo. Vale, en la este este timón es de nuevo diseño que en la anterior no, no era así. Vale, bueno, aquí llevo una gomita para protegerla que no se vaya a estropear. Pero vamos a colocar, bueno, pues lo mismo que los que los aviones estos que apagan incendios, no los aviones estos que apagan incendios que se acercan a, al lago o al mar y entonces tocan una mijilla. Bueno, pues a lo mejor tiene una tobera, a lo mejor de 100 milímetros, mm, tiene una tuberilla de 100 milímetros. Bueno, pues. Llena miles y miles de agua en cuestión de segundos de la presión a la que eso entra por la velocidad que lleva el avión al tocar agua, eso le entra al agua ahí a caño. Pues esto con este agujerillo que tiene, con este agujerillo que tiene, eso pasa por aquí agua en cantidades brutales. Va entrando muchísima agua y hace pues que no entren algas, que no entren cosas de estas, que se pueda trancar. ¿Se puede llegar a trancar? Claro, como todo. Entonces, es muy importante que siempre son transparentes los macarrones. Pues para que veáis si tiene algún tipo de tranque o algo. Y además, pues que hagáis las pruebas Antes siempre de echarle al agua De saber que le circula el agua bien No obstante, tiene un avisador Y es estos dos chorritos que le veis aquí Estos dos agujeritos que tiene aquí Cuando la barca va andando Aquí le van saliendo Le van saliendo los chorros Por aquí le van saliendo los chorros Y los vais, vais a ver Que por aquí le está saliendo agua Entonces cuando veáis que por aquí le sale agua Es que ha completado el circuito Y ya está saliendo por ahí El agua le está siguiendo entrando Agua fría y por ahí está saliendo El agua caliente de refrigerar la electrónica ¿Vale? Que por lo que sea no lo hace. Pues ya sabéis que tiene algún tipo de atranque en algún sitio. Pero puede ser que un manguito se haya escapado o las juntas que tiene esta doble camisa, esta doble camisa, la junta de goma, que es lo que le ha pasado a algunas personas nueva ya desde que Nico me lo dijo, yo ya la he estado revisando, y entonces pues puede ser que eso no venga la goma bien colocada, lleve una grasita, se haya al montaje en fábrica, se haya desplazado un pelín, y entonces filtre agua por ahí. Entonces podéis echar la barca andar y cuando lleve la barca un cuarto de hora esto se haya inundado de agua. ¿Se puede romper la electrónica si está demasiado inundada? Hombre, es waterproof, es para el agua, pero ya los conectores de las baterías, todo estaría sumergido completamente en agua y podemos tener un problema. Que aunque no se rompe, que no haga un corto, se nos quede la barca para en mitad del mar, o en mitad del lago, o en mitad de eso, y ahora qué rayos hacemos, porque la gracia de esta barca es no tirarse a por ella porque se da la huerta, pues imaginaros, ¿no? Si se nos queda parada porque se ha inundado. Pues muchísimo peor. Y peor todavía es que se nos pueda hundir, aunque para eso está el polispan El corcho que tiene aquí, este de pelotica lo tiene ahí y luego en la en la tapa lleva otro, otro también pequeñito, ¿vale? Que lo que lo que va a hacer es que si se nos escapa la tapa, que no se hunda la tapa y se quede flotando. Y si la barca se nos inundara de agua, pues que con el corchito la consiga mantener la consiga mantener a flote, aunque sea el pico, para que la veamos y podamos rescatarla. Porque pensad en lo que pesa la lancha más el peso de dos baterías. Además, dos baterías, 11.1. Porque esta barca va a 6S. Así que detalle que hay que revisar, que nosotros revisamos. Pero si compré la lancha fuera de RCPro, no nada. Cosa que está muy mal. Pero ya que nos vais por diferentes partes del mundo y estáis en otra zona del planeta, bueno, que tengáis esas cosillas en cuenta, ¿vale? O si por lo que sea... Pues bueno, ya tenéis la lancha, pues que reviséis esas cositas. Y aquí viene la, lo que uno de, de, en el canal comentaba: que es el único comentario que he visto de él. Entonces, no sé si solamente se metió para ver ese vídeo y comentó. Y hizo una pregunta: él decía que su lancha la había resumiendo un poco, eh, que su lancha eh, la había estado usando bien y entonces la dejó guardado como un año o unos meses. Tal cual, dice él. la he cogido tal cual y la he guardado en la caja. Y al sacar de la caja, la he andar, se me ha escapado el eje y he perdido el eje y he perdido la, la hélice y lo he perdido todo. Esa es normal porque he visto en Amazon otro que decía que le había pasado lo mismo. Mira todo el tema en mundo de radio control en el mundo de radio control tú guardas una cosa lo he guardado funcionando y luego no funciona pero en el mundo de radio control en el tema de una cámara de fotos de mil euros o en el tema de cualquier cosa que tenga electrónica pues la electrónica luego puede dejar de funcionar muchas veces por eso porque no la estamos usando se puede sacar un condensador puede uno de los relés que tiene dentro en de la placa electrónica que se vaya alguna resistencia y entonces ya no deje de funcionar sin haberlo usado siquiera bien eso por un lado y luego por otro lado eh, ya en el vídeo, que como os digo, en la descripción, Daniel enlace para verlo, veréis cómo se le hace el mantenimiento, cómo se hace el mantenimiento y hay que aflojarle, hay que aflojarle. Estas tuercas a contratuercas hay que aflojarlo, sacar el eje, echarle la grasa marina. Que él preguntaba también, es que eso no lo trae de serie. De serie viene con un poquito de grasa, pero yo recomiendo porque esto vale una pasta. Esto vale una pasta y esto es un hobby que es para dedicarle tiempo y para entretenerse con ella. No solamente gatillo, gatillo, gatillo lo guardo en la caja y al año que viene la vuelvo a sacar y gatillo, gatillo, gatillo. No porque gatillo, 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 si te afloja una pieza la pierdes. Si te va una electrónica, si te queda en mitad el agua y más con esto, porque si es un coche, se te queda reo pero se te queda con el dado y pega el coche un testarazo que lo haces polvo. Pues con todo esto no hay diferencia. Porque lleva electrónica, como lleva un coche, puede fallar la emisora, como le puede fallar la de un coche, se puede romper una batería, se puede romper un servo Y se te puede escapar y se te puede aflojar una tuerca, al igual que en un coche, se te afloja también, se te va aflojando también, pues un poco una rueda, se te puede escapar una rueda, y te pueden pasar, y te pueden pasar cosas. Pues en el mismo sentido, pues nos puede pasar con la lancha. A nuestro amigo. Muy Posiblemente después de estar eh, en el agua, si no la endulzó, no la reapretó, no la aflojó la actuar, que cuando la vamos a guardar de un año para otro, hay que desmontarle el eje, engrasárselo muy bien, secárselo si tenía agua y si tenía agua marina, porque se puede literalmente, se puede oxidar, se puede podrir y romperse. Entonces lo desmontamos, lo engrasamos, lo limpiamos muy bien y ya la guardamos hasta el año siguiente. Y luego lo siguiente que tenemos que hacer, conforme la empecemos a probar, después de apretarlo muy muy bien, es orillar, orillar cerquita con ella, cerquita de la orilla, que no no haya mucha profundidad sin que vaya a pegarnos el casco abajo ni nada pero orillar por si da un problema que nos dé el problema y la podamos coger con facilidad porque si nosotros nos vamos y nos adentramos con ella a gatillo en a lo a lo hondo de los siete mares pues nos puede pasar que tengamos un problema y que perdamos pues tú le dije perdamos tu timón y lo perdamos tú. no con la Sony way con todas con todas pero es una pena de que no la reviséis y tengáis un percance, porque un coche se le escapa la rueda de la tuerca y bueno, muchos de vosotros lo sabéis, ya pierdes la tuerca, ya te echa la tarde por harto, si no llevas tuerca de repuesto, la has perdido. Pero es que la rueda, si se sale un poquito, pues floja a la tuerca, la bocarda y la pone redonda la llanta. Y ahora ya tienes que comprar un juego de neumático al coche o al menos dos neumáticos. También por no haberlo apretado y no haber estado en cuenta. Entonces, radio control potencia alta y máquina de este nivel hay que repasarla, hay que revisarla y antes de guardarla durante largos periodos de tiempo, tenéis que hacerle un mantenimiento y cuando lo sacáis, tenéis que volver a hacerle una puesta en marcha para volver a echar la campaña, y cada vez que la cojaita hay que hacerle su limpieza, endulzarla eh, todo si lo habéis metido tanto si es agua dulce como agua salada Limpiarlo, sujete 85 otra vez por la. por todos los recorridos de dentro, para que todo eso se quede exento de humedad y se quede canela en rama, ¿vale? Entonces, yo creo que se queda tu duda-respuesta, y si está respondida tu duda, se queda respondida tu duda, no, tu duda-respuesta, se queda tu, la respuesta de tu duda eh, completa. <laughs> ya estoy, ya estoy con el rollo. Y mirad que, es, que es el sábado, justo. justo a, a media tarde. Que, estoy, que tengo que editar el vídeo y va a llegar a pelo para que lo vean a las 8. Bueno. Pues lo que os estaba contando, lo que os estaba contando, que estas lanchas son muy buenas, el que se te escape la hélice, te pasa en esta, y en todas lo que pasa es que en esta te pueden pasar cosas de esas. En otras muchas marcas de esta Guan Chung es que encima de todo, lo que lo que te pasa, encima de todo lo que te pasa es que se te quema el variador, es que se te rompe el motor, es que se te parte la hélice. Es, pasan cosas muchísimo, muchísimo más graves. En esta, claro, en esta lo que te puede pasar es que se te afloja una tuerca, se te afloja un tornillo, las vibraciones que tiene y todo, pues nos puede dar lugar a eso, ¿no? Entonces, siempre. Revisarle todo eso porque más vale revisar, más vale revisar que, que luego que luego que luego penar. Y siempre que no falte, si tenéis una lancha, si tenéis una lancha grasa marina, la metalla en agua, en agua salada o la metalla en agua dulce, grasa marina, porque el eje no tiene nada. El eje va girando dentro de una camisa de nylon. Y esto es un eje de acero, camisa de nylon y luego mm, cuerpo de latón. Pues ese acero gira tan rápido que si no tiene grasa entre el acero y el nylon, pues va a tener fricción. Esa fricción va a derretir el nylon y una vez que no tengamos nylon, le va a dar al latón y ya vamos a tener que sustituirlo todo. Y eso va todo pegado, eso va pegado y eso va con resina. Entonces sustituir eso no es mecánicamente, eso ya hay que hacer artesanía para sustituirlo. Así que mantenimiento al eje en una lancha es vital. En un coche tenés mantenimiento de diferenciales, de silicona y de grasa y de rodamiento súper indispensable pero en una lancha el mantenimiento que tiene es el eje endulzarla y que no le entre agua salada a toda la electrónica a todos los conectores y a todo eso es vital si no estáis dispuestos a hacerle el mantenimiento a una lancha no os compréis lancha porque de verdad es que es como, como en la vida real tú te compras un barco y tú te crees que el barco es tirarlo al agua y funcionar tiene el barco un día otro día esto pues, en el radiocontrol no hay diferencia, es lo mismo que un coche, tiene unos mantenimientos, un barco tiene otros. Entonces, esto no es un juguete, no es un juguete como no es un coche, ¿vale? Esto es gama alta, es una cosa muy potente, súper divertida, la impulse, el casco es de fibra, el variador es 160 amperios, ¿vale? Y creo que el motor sigue manteniendo los 1900 KV, pero tenemos una electrónica más gorda, una electrónica preparada para competición. La lancha es mucho más estilizada. Ya os digo, casco de fibra, los streamers más, con más regulación. Todo más espectáculo. Una lancha muchísimo, muchísimo más fina a la hora de pilotarla. ¿eh? Si estuviésemos hablando de una lancha, lo más parecido a una lancha de competición. Por no deciros una lancha de competición. Pero, ¿qué problema tiene? Que si te vuelca, si te queda vuelca. Si te queda vuelca y te baña. Y te baña. Nico lo sabe. Nico lo sabe porque cuando enseñamos la Impulse nos mandó un vídeo. Nos mandó un vídeo de baño bañándose. Entonces, la Impulse te baña. La Sonic Way no te baña. Con la Sony Way no te bañas. La Sony Way se da la vuelta sola. Nos quedamos sin batería. Entonces sí te baña. Entonces sí te bañas. Pero si, como digo, hasta que aprendamos los tiempos de duración de batería y tal, es interesante que no la retiremos mucho, que la tengamos 10 minutillos, le comprobamos cuánta batería le queda. Porque no hay otra manera de saber cuánta la batería le queda. A no ser, a no ser. Que llevase la DX3. Si llevase la DX3 con el módulo Bluetooth, en el teléfono además nos va a decir cuánta batería le queda. Cosa muy, muy interesante porque nos va a contar el voltaje que tiene, aunque las baterías no sean Spectrum. Si le ponemos el módulo Bluetooth, nos lo va a avisar. Ahora, si además le ponemos la batería Spectrum... Simplemente en el visor de la emisora tiene una lucecita verde y nos va a anunciar cuánta batería le queda. Pero si le montamos la de X3, además vamos a tener toda la telemetría integrada y nos va a decir el voltaje: tengamos la batería que tengamos, así que es cosa muy, muy, muy interesante de montarle la de X3 a esta mancha. Y por lo demás, pues que os digo, si a mí me ponen las manos en el fuego, a ah, tú, y tú cuál te pillaba una Sony Way o te pillaba o te pillaba la impulse. Pues yo, a día de hoy, entre todas las lanchas potentes que hay en el mercado, mira que están las trazas, que hay otros modelos de Proboa, ¿qué tal? Yo, si me pillase una lancha, mirad que yo tengo el aerodeslizador, el aerodeslizador, pero lo he cogido dos veces el aerodeslizador. Prácticamente lo habéis visto en los vídeos las veces que lo he cogido. Yo, si me, si me ponéis si me ponéis a, a decir con la mano en el corazón, yo he una Sonic Way, porque no me tengo que bañar. Porque no te voy a bañarme. Y esto que te lo lleva a la playa, saltas la ola, te pegas y el espectáculo que se te da la vuelta se gira otra vez y te lo pasa, y te lo pasas de espectáculo. Te vas a un pantano y te lo pasas de espectáculo. Pero tú te coges una, tú te coges un impulse, tú te coges una impulse y la impulse se te gira, se te gira y te pega una irritación porque nunca te atreves a abrir la a tope, vaya que se vuelque, vaya que en una ola picadilla o lo que sea, salte, se dé la vuelta y ahora se me hunde la barca, o se le escapa la tapa o lo que sea, y se me hunde la barca al, al fondo además. Y valen una pasta y ya no es por lo que valgan, es porque contra tienen una cosa y no es para que se te una no es para que se te un en el Entonces, yo personalmente es uno de los, de los modelos más completos que veo. Porque si queréis una cosa de 90 centímetros 80 kilómetros por hora, 6S, rápida, guapa, potente, eh, que se pilota muy muy bien porque lleva el casco en nube, ¿vale? Porque cuando es tipo catamarán, es más inestable, puede coger más velocidades, más rápidas, pero al ser catamarán los giros y todo no los puede hacer tan inclinados como lo hace este tipo de... este tipo de casco. Yo, Sonic Way, Sonic Way, sin lugar, sin lugar a dudas, que, que hay un impulse que. Y la DRC programada, por supuesto. Se os trae un impulse. Que queráis la traza. Se os trae la traza sin problema. Pero. Si me preguntáis a mí, Javi, ¿qué lancha me pillo? Pillar una Sony, pillar una Sony porque la Sony se da la vuelta, se da la vuelta, ya está. Que no es de fibra el casco, la traza tampoco es de fibra. Eh, es que parece que la impulse y la traza, el, el tirón el, a la hora de salir, tienen más nervios claro porque no llevan la bodega inundada, esta se le inunda y hasta que se le vacía, pues le cuesta un poquillo recuperarse pero es que es lo que tienes que pagar a cambio de no bañarte es que es que eso eso, eso, eso nos pasa a los que no, nos bañamos alguna vez al año, aunque aunque no toques, pues esto pasa igual, esto pasa igual, si quieres irte ahí en un pantano de aguas verdosas a bañarte pues te vas con una lancha de la otra, que no te quieres bañar, pues vete con una Sony Wave y no te bañarás, es que tiene, es que tiene pocos más argumentos, tiene pocos más argumentos porque probó está más que demostrado. Que es un que es un cacho de barca, que es espectacular, que es resistente, duradera, fiable, electrónica espectrum, ¿verdad? gloria bendita, cervo con piñonería metálica, todo, espectáculo y medio. Pero, pero, pero... Que no se vuelque, que, o sea que no se vuelque, que si se vuelca, que se dé la vuelta, que se dé la vuelta. Y eso al ser rating en marca premium, no, no lo conozco nada más que en la sony Way. Así que, barca espectacular, 36 pulgadas, 90 centímetros de largo, electrónica Spectrum, trimer regulable, doble refrigeración, con la telemetría integrada, aunque la emisora no la soporta, pero compatible con la rx 3 para que sí la pueda soportar con el módulo Bluetooth. Nuevas decoraciones de los vinilos. Nuevas decoraciones de los vinilos. Y la calidad y la categoría y la garantía de que siempre de prueba. Barca, pata negra y más mmm, por las manos de RC Pro Granada. Esto, Esto es una maravilla. Al cuadrado, familia. Así que que lo dicho. Iremos grabando los vídeos que hemos perdido de nuevo. Los que podamos. Los que no. Pues se siente. Y, y perdonad las molestias que os haya pillado. <laughs> y soy Javi. Estamos en RC Pro Granada, Y nos vemos en el siguiente vídeo.